Tucumanos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Alto Box, este programa que está tomando un protagonismo bastante interesante en el mundo del boxeo, cosa de la que estamos muy agradecidos. Les contamos que en este programa vamos a tener todas las alternativas de los dos eventos que se hicieron en la provincia de Tucumán. Estamos hablando del evento del Club San José, donde estuvo Juancito Luna con las cámaras de Alto Box, y por supuesto también en el Club Villa de Alderetes, donde estuve presente, saludando también a los amigos de este programa. Y por supuesto, toda la actualidad del boxeo nacional e internacional en el lugar elegido por los boxeadores tucumanos, Alto Box. Suena la campana, nos subimos al ring, porque así comienza. Acá hay una realidad, agarró unas brasas calientes, ¿entendés? Amigos, nos metemos de lleno en lo que fueron los festivales boxísticos de este pasado fin de semana, donde hubo boxeo en la ciudad de San José, en Alderete, se estaba programado uno para la ciudad de Concepción, donde se le iba a hacer un homenaje a Antonio el Cacique Comachi, homenaje que va a quedar para el mes de noviembre, donde por supuesto las cámaras de Alto Box van a estar presentes. Pero presento primero a mi colega, mi coequiper, Johnny. ¿Cómo estamos? Bien, Ale, bien. Encantado de estar nuevamente participando de este programa que ya se está convirtiendo en un clásico del boxeo. Así que bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que siempre nos saluda y que ya se nota que se ve y tiene mucha reproducción en el programa. ¿Cómo hablan del programa, eh? Es demasiado. Me parece que se está metiendo muy de a poco en el corazón de los boxeadores y de la gente que le gusta mirar el pugilismo. Pero bueno, uno se va acostumbrando a cierto reconocimiento también de la gente que pertenece a este mundo. ¿Sabe qué le voy a decir? Vamos a hablar entre nosotros sin que se enteren los boxeadores. Pero que no escuche nadie. Me parece que se están convirtiendo en grandes vedettes los boxeadores, ¿eh? Si no salen en uno de los programas de Alto Box, si no están presentes, como que se nos cae celos entre algunos boxeadores. Se podría decir que sí, pero bueno, es otro menester, eso me parece, para hablarlo en otro momento. Pero sí, adhiero a la moción que usted plantea. ¿Sabe qué me decían los otros días? Me decían que nosotros parecíamos intrusos y que a mí me tocaba hacer real y a usted Ventura, pero yo me parece que ellos no se dieron cuenta que la peor parte le tocaba a él. En todo caso tal vez sería Polino por los anteojos, si se quiere, permítame la... pero no, a ver, digamos una cosa, si usted es Ventura y yo soy real, ¿no le tocaría a los boxeadores ser las vedettes? Que buscan cámaras, que buscan cámaras y fama. Les toca la peor parte, si ellos hicieron la comparación. Igualmente siempre saben que tienen las puertas abiertas y la cámara prendida, la luz roja y el camarógrafo detrás de cámara exactamente para poder filmarlos y que cuenten sus verdades y digan todo lo que piensan respecto a este hermoso deporte. Bueno, nos metemos de lleno en San José. Estuviste presente ahí, como siempre. El festival estaba planteado para hacerse en el Club San José, y por las cuestiones climatológicas de público conocimiento, sí, se pasó al Coliseo, donde hubo bastante concurrencia de público, muy animadas las peleas y la gente, sobre todo por las peleas y por lo que mostraron los boxeadores arriba del cuadrilátero. No estuvimos juntos en esa noche, porque vamos a contar a la gente de cosas que vamos a hablar en el próximo bloque, que yo estuve en la ciudad de Alderete, ciudad a la que le mando un saludo gigante porque se han portado bien con nosotros. Se porta muy bien la gente, nos recibe muy bien, ¿eh? Nos reciben bien siempre en todos los festivales y está de más, no está nunca de más agradecer que la bondad y la hospitalidad que tienen cuando vamos a cualquier lugar donde se esté mostrando el pugilismo, que la verdad que sigue convocando, como fue el viernes en San José. ¿Hubo mujeres arriba del ring? Mayra Álvarez, Lina Suárez, esa fue la pelea planteada. Mayra Álvarez se terminó imponiendo al final. En este caso vamos a decir una obviedad, ¿sí? Fue una pelea tal vez que tuvo muchos envíos que no llegaron a conectarse de parte de ambas boxeadoras. Esto es lo que me pareció a mí. Muy subjetivamente hablando, debo decir que Mayra Álvarez se terminó imponiendo porque fue, más allá de ser una obviedad, la que más impactó y la que menos recibió. Mayra Álvarez está en Las Águilas, en el grupo de Las Águilas, en el seleccionado tucumano de boxeo. Exactamente, está próximamente a viajar a Jujuy a competir. Y lo que le quería decir también es que, más allá de que suene a obviedad lo que les acabo de mencionar, de que fue la que más dio y la que menos castigo recibió, tengan en cuenta que son boxeadoras amateurs, que tienen pocas peleas y que recién están haciendo sus primeros palotes en el boxeo. Por eso, no está de más que en estas imágenes vayan acompañado con esa mirada crítica que tienen seguramente la gente que le gusta mirar el deporte de los puños, y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo, algo de razón tendrá. Bueno, miradas críticas, nosotros miradas de aliento. Estas son las imágenes de lo que sucedió allí.